Miguel Ángel Chico Herrera ya dio una reacción, una respuesta a estos audios que se conocieron el día de hoy, que Zona Franca hizo público sobre un diálogo con Bárbara Botello, donde pues se establecen serias críticas, algunas de ellas en un tono muy agresivo, incluso grosero, contra otros miembros de ese partido político en Guanajuato, particularmente el dirigente estatal Santiago García. Miguel Ángel Chico dice que ofrece una disculpa pública a quienes se hayan ofendido por estas expresiones que él mantiene en una conversación telefónica con Bárbara Botello. Entrevistado vía telefónica por mi compañera Carmen Pizano, Chico Herrera reconoció que esta manera de expresarse sobre militantes priistas y además sobre un político que ya no lo es, que fue expulsado del PRI, no fue correcta. El senador también señaló que las diferencias al interior del partido están presentes y al momento de aquella conversación con la alcaldesa, a los pocos días de la elección, se encontraba molesto y ofendido por el trato que recibió el grupo político al que le encabeza por parte de Santiago García López, dirigente del partido. Hizo extensiva esta disculpa a la familia de los políticos a quienes mencionó en la conversación, pero también a los ciudadanos por estas expresiones. Sin embargo, no se echa para atrás. El senador priista dice que es necesario un cambio en la dirigencia estatal del partido para que las diferentes corrientes puedan conciliarse, superar la crisis que afecta al PRI. Parte de lo que le dijo a Carmen Pizano Miguel Ángel Chico Herrera en una conversación telefónica. Bueno, primero decir que uno es responsable de sus dichos, de sus actos. Esta conversación telefónica que yo tuve, primero quisiera decirlo, que si yo con mis acciones, con mis palabras he ofendido bien en la grabación a un Quintino Vega, a un profesor Arias, al mismo Santiago García, a los delegados, o al diputado Arroyo, o a otros personajes, pues yo pido una disculpa por mis dichos o por mis acciones si los he llegado a ofender a ellos y a su familia. Esto es de hombría, esto es de reconocer los errores. Creo que la manera de expresarse no es la correcta.